¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a UCSG en la comunidad, donde cada miércoles nos encontramos para difundir los proyectos sociales que desarrolla la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con varios actores comprometidos en la generación de cambios positivos en el entorno. Uno de los temas que nos convoca y preocupa a todos los ciudadanos es la violencia de género. En el Ecuador, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 6 de cada 10 mujeres han sido tratadas violentamente en algún momento de su vida. Hoy conoceremos cómo la UCSG responde a esta problemática nacional y mundial. Además, conoceremos a dos mujeres de distintas generaciones que han trabajado arduamente por cumplir sus sueños y construir un camino autónomo y de ejemplo para otras mujeres. No les cuento más y les presento en este instante los avances del programa de hoy. Hoy, en UCSG en la comunidad, conoceremos el proyecto de vinculación Libres de Violencia, en el que se trabaja para concienciar a niños y niñas de diferentes edades en contra de la violencia de género y el empoderamiento de la mujer en el país. También conversaremos con Nicole Cáceres, ganadora de una beca del programa UCSG al Mundo, quien nos contará sus experiencias de estudio en el exterior y recomendaciones para los interesados en concursos académicos. Y finalmente, conoceremos a Cecilia Vera de Gálvez, docente destacada de la Facultad de Filosofía de la UCSG, quien nos conversará sobre su trayectoria por la universidad y sus logros alcanzados como literata. ¡Empezamos! Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en Ecuador, una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género, con el 53.9%. Las estadísticas muestran que este es un problema social que no distingue etnia, edad, orientación sexual, nivel de educación o ingresos económicos. El proyecto Libres de Violencia es un compromiso frente a esta realidad y es la respuesta articulada contra la violencia de género, no solamente a nivel intrafamiliar, sino en el entorno escolar y laboral. Conozcamos entonces un poco más de qué se trata. En el Ecuador, cada 3 días hay una nueva víctima de femicidio desde que se tipificó el delito en el año 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Otros datos apuntan, según la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, que del 2014 al 2017 en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres, el 60.6% de la población total de las mujeres en el país, han vivido algún tipo de violencia de género en diversos ámbitos y por diversas personas. El proyecto Libres de Violencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil reúne las carreras de Comunicación, Psicología Clínica, Psicología Organizacional y Pedagogía para brindar una respuesta frente a esta problemática nacional y mundial. Campañas contra el femicidio ha habido desde por lo menos hace la última década, varias campañas. Sin embargo, estas campañas ponían el foco en la mujer, en la acción o la inacción de la víctima, perpetuando esta idea de que la violencia de género es un tema familiar, es un tema doméstico, es un tema de parejas. Entonces, Libres de Violencia se convierte en una respuesta innovadora de parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil al encontrar la raíz del problema de la violencia de género o una de las raíces en la indiferencia social al respecto. Entonces, al ser la indiferencia social, el machismo y un montón de factores que no son exclusivos de las parejas, había que atacar la violencia de género desde el inicio. Desde todos los entornos. De esta forma, el proyecto incluye trabajos en ambientes escolares, laborales y a nivel masivo. Para los entornos educativos, las carreras de psicología clínica y educación elaboraron 5 guías didácticas para trabajar el tema con niños de segundo año de básica hasta tercero de bachillerato. Y es muy beneficioso para contribuir a la sensibilización contra la violencia de género que se hable de estos temas desde que son chiquitos, ¿ya? Que repensemos
cómo estamos viéndonos un género a otro género. Que abracemos la diversidad desde la idea de que somos distintos, hombres y mujeres somos distintos, pero tenemos igualdad de derechos. Podemos acceder a las mismas oportunidades. Estudiantes y docentes de la carrera de Psicología Organizacional elaboraron un brochure para ser desarrollado en los ambientes laborales que incluye el marco legal vigente y los tipos de violencia de género en los entornos de trabajo. Y la carrera de comunicación produjo 18 spots de 40 segundos para ser transmitidos por televisión abierta y redes sociales con ejemplos de violencia de género y formas de actuar frente a este tipo de violencia. Desarrollamos unas guías y tratamos de hacerlo súper didáctico para que los niños puedan acoger este mensaje. Trabajando con videos, con preguntas que tengan que ver con videos y sobre todo los videos de cosas súper para los chicos como es Los Simpsons o películas, extractos de películas súper divertidas y que contengan mensajes súper concisos sobre lo que queremos trabajar. Mi experiencia ha sido maravillosa, la verdad me ha servido para un poco de construirme porque he venido con unas ideas que no eran correctas y que ahora gracias a este proyecto he podido cambiarlas y eso es lo que me ha motivado a poder venir a los salones de clase y tratar de transmitir esta misma idea. De esta forma, la UCSG se une a las labores de prevención desde tempranas edades y ofreciendo una respuesta articulada e integral. Libres de violencia. Y queremos agradecer al Ministerio de Educación que ha sido un aliado estratégico en este proyecto, pues gracias a su participación ustedes pueden observar diariamente en los canales de televisión nacional los spots del proyecto Libres de Violencia en la franja Educa en el horario de 14 horas a 16 horas. Y además pueden ver los spots a través de las redes sociales del proyecto. Y también ustedes pueden ver nuestro programa completo en las redes sociales que aparecen en su pantalla a cualquier hora y en cualquier lugar. Pueden observar nuestros proyectos sociales, quienes participan y otras noticias sobre los programas de vinculación y movilidad. Ahora sí nos vamos a un corte y volvemos con más y sobre todo con el segmento UCSG al Mundo. Volvemos. De regreso en nuestro programa, quiero presentarles a una joven de 22 años que pudo cumplir uno de sus sueños, cursar parte de sus estudios en el exterior gracias a los fondos concursables que promueve el Vicerrectorado de Vinculación. Nicole Cáceres es una estudiante de comunicación social que acaba de regresar de estudiar de la Universidad de Cádiz, una universidad que acoge a estudiantes de universidades de los 5 continentes y con quien la UCSG mantiene un convenio de movilidad. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo quiero empezar consultándote, ¿cómo fue este proceso de aplicar a los fondos? Bueno, este proceso de aplicar los fondos concursables nace desde el 2016. Yo en ese año regresé de un año de intercambio que hice en Alemania. Entonces, cuando regresé, yo siempre tuve el deseo de regresar.
Yo dije, tengo que regresar a Europa a estudiar, a vivir una época, a hacer un semestre de intercambio, que mejor. Entonces, el Vicerrectorado de Vinculación lanza este concurso de UCSG al Mundo, en donde envía a personal docente, administrativo y estudiantes a que se capaciten en el exterior. Yo me enteré del concurso y apliqué una semana antes de que se cierre la recepción de carpetas. Casito me queda fuera. Apliqué y estuve esperando un mes, dos meses a que me den el resultado. Cuando salieron los resultados del concurso, me entero que de las dos plazas disponibles para irse a Europa, yo quedé en tercer lugar, es decir, que no gané. No gané y dije, bueno, no pasa nada, sigo estudiando aquí, no hay problema. Pero como es la vida y el destino, en noviembre me llaman diciendo que uno de los ganadores de las dos plazas tuvo que renunciar al premio y que yo, como quedé en tercera, me adjuntaban a mí el premio. Entonces ahí empecé a hacer otra vez al corre-corre los papeles con la Universidad de Cádiz, con quien yo había visto para irme allá a estudiar. Empecé a hacer al corre-corre los papeles y ya en febrero me fui a estudiar allá un semestre. Ya estaba escrito entonces que te tenías que ir. Sí, yo creo que sí. Casi que no entras para aplicar, luego quedas fuera, luego una persona se retira y tienes la oportunidad. Sí. ¿Qué estudiaste allá en Cádiz? Allá estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, homologando algunas materias de lo que yo estudié acá, que es Comunicación Social con mención en Periodismo. Ya. ¿Esto fue difícil para ti? Recordemos que tú tenías 21 años cuando aplicaste. ¿Cómo estabas animada? O sea, ¿fue difícil tomar la decisión? ¿Tuviste miedos, quizá? Tomar la decisión nunca fue difícil. Yo dije, sí, voy a aplicar. Contra lo que sí tuve miedo es, tal vez no vaya a quedar, porque como me enteré al último, como ya habían más participantes y como no todo fue tan apresurado, tan acelerado, no alcancé a reunir todos los requisitos que se pedían. Entonces yo dije, no importa, igual aplico porque quién sabe, puede salir o no puede salir. Y tenía ese miedo de que, ¿qué pasará? ¿Si quedo o no quedo? No quedé, dije, bueno, no pasa nada, no me desanimé, porque ya en noviembre me llegó la llamada de que no, sí quedaste y ya te vas. ¿Qué es lo que te llamó la atención más a ti sobre los contenidos que recibiste o sobre el factor académico de la Universidad de Cádiz? Lo que me llamó mucho la atención de la Universidad de Cádiz es que tiene un sistema de evaluación muy diferente al que tenemos acá. Acá evaluamos, se evalúan los estudiantes a través de parciales, de deberes, de pruebas, de lecciones. Allá no es así, no mandan deberes, no mandan pruebas ni lecciones y la única nota que define si pasas o no pasas la materia es un examen final. Entonces uno lo que tiene que estar haciendo siempre es estudiando constantemente, preparándose, porque bien aquí los deberes y las lecciones te ayudan a saber si es que tu conocimiento va bien. Entonces ya das un deber, te califican, puede ver si está bien o está mal, si es que está mal te dicen no, te dan esta retroalimentación, corrige esto, pero allá no, allá lo único que tienes es un examen final. Pero entonces, ¿cómo te miden? ¿Cómo te van midiendo a lo largo del camino? Te van midiendo a través de unas prácticas que se da en cada materia. Allá cada materia ves 4 veces a la semana, 2 clases teóricas y 2 clases prácticas. ¿Cada materia? Cada materia. Wow. Entonces, en las prácticas, tú vas haciendo los ejercicios de lo que ves en las clases teóricas y ahí te van midiendo. Pero es algo que, como un consejo, no es tanto una evaluación con nota que uno puede sentir cómo va aprendiendo. Solo es en el examen final que uno ve con su nota de, wow, todo esto aprendí y esta nota refleja lo que saqué. ¿Y los profesores, cómo los viste? Los profesores los vi muy apasionados en las materias que daban. Siempre estaban atentos a darte más herramientas y más conocimientos de lo que ya viene establecido en la malla. Por ejemplo, ellos veían que tal vez a los estudiantes nos faltaba saber sobre un tema u otra cosa y preparaban un poco de esos temas para dar un poco extra en la siguiente clase para que estemos al mismo nivel. La verdad que se preocupaban mucho. Sabemos que la Universidad de Cádiz es una universidad que acoge a muchísimos estudiantes internacionales. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, quizás, compartir clases con un compañero de otro continente diferente al nuestro? Sí, justamente la primera semana que iniciamos clases, la universidad organizó una bienvenida para todos los estudiantes de intercambio y éramos aproximadamente 480 estudiantes de intercambio. Muchísimo. Éramos bastantes. Por un micrófono nos fueron llamando de país en país por orden alfabético. Preséntense, alcen la mano, griten, lo que sea. Estuvo muy bonito, hacen muchas reuniones con todos los estudiantes. Y en clases
como hay bastantes, sí te juntas con algunos. A mí me tocó la suerte de que compartía clases con unas chicas de México y era interesante porque en la primera clase tal vez nos presentamos unos que otros estudiantes y una chica se presenta y dice como que hola, soy de México, estoy aquí intercambio. Y yo como que, ay, yo también. Y otra también, ay, yo también. Era como que así nos encontrábamos ahí en las clases. Y era también importante el factor cultural en el programa. ¿Cómo era? O sea, ¿qué es lo que les hacían hacer a ustedes también aparte del estudio? Culturalmente nos trataban de indicar mucho sobre las características de la provincia. La Universidad de Cádiz se encuentra en Andalucía y nos trataban de indicar mucho lo que es el flamenco, las bodegas de vino, organizar excursiones a los pueblos típicos de ahí. ¿Les hacían, o sea, les preparaban programas para irse a conocer? A todos los estudiantes de intercambio organizaban diferentes programas, viajes, actividades. Nos daban actividades gratis de danzas típicas de España, de idiomas. Uno podía escoger cualquier idioma que uno quisiera aprender. También los viajes, visitas guiadas a las bodegas de vino. Todo eso organizaba la universidad como experiencia cultural. O sea, una experiencia cultural riquísima, ¿no? Sí. Sumando esto, ¿tú crees que recomendarías a otros estudiantes como tú que se animen justamente a participar en estos fondos y a tener una experiencia a nivel internacional? Sí, completamente. ¿Por qué razón? Yo invito a todos los estudiantes a que si tienen ese deseo de ir, conocer y vivir la experiencia, que lo hagan. Que no tengan miedo, que tal vez al principio sí hay un poco de recelo porque uno sale de su zona de confort, pero es una experiencia que a uno como persona lo enriquece muchísimo y puede aprender muchas cosas en realidad. ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo allá? Lo más difícil que se me hizo allá tal vez puede ser el extrañar la gastronomía de acá. La comida, extrañaba mucho. Muy apegada eso. Al sí. Sabor de aquí. Extrañaba eso y también un poco el acento al principio, porque el acento del sur de Andalucía no es el mismo que uno escucha acá en las series españolas, no es el es mismo. Es muy fuerte el acento. Sí, es muy, muy cambiado. Entonces al principio en clases era como que hablan rápido, no les entendía muy bien, pero ya luego con el día a día uno se va empapando de todo y ya. ¿Y lo que más te encantó de la experiencia? Lo que más me encantó es tener esa oportunidad de uno ser libre y poder viajar, porque también aproveché para viajar ahí por Europa y conocer algunos países, y también las amistades que uno hace. ¿Cuáles son las metas que tú tienes entonces de aquí a futuro? Sabemos que todavía estás en la universidad, estás aquí, volviste hace poco, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes a nivel de tu carrera? Bueno, a futuro quisiera acabar mi carrera, y de ahí seguir una maestría en Europa también, si es que se puede en España o si no en cualquier otro país, para también vivir la experiencia de tener otra cultura. ¿Y cómo crees entonces que esta experiencia te ayudó ahora y te ayudará en el futuro? Yo creo que me ayudó en la manera de que uno conoce otras culturas y se puede adaptar fácil a cualquier otro ambiente. No está siempre encerrado en su mundo sin saber cómo puede ser la otra persona, cómo puede reaccionar por su cultura, y esto te abre, entonces puede venir cualquier otra persona y tú lo entiendes, lo aceptas como un amigo, como un igual, y eso es bueno. Excelente, muchísimas gracias Nicole por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a un corte, pero al volver vamos a conocer a otra interesante mujer reconocida en el ámbito educativo y cultural dentro y fuera de la UCSG. Ella es alumna fundadora y ha ido abriendo camino para que otras mujeres puedan transitar y ocupar espacios directivos en las instituciones, así como ella. ¿Quieren conocer de quién se trata? No se lo pierda después del corte. Quiero presentarles a una mujer que ha estado a la vanguardia de los tiempos que le ha tocado vivir. Estudiante fundadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docente desde 1968, 5 veces decana de la Facultad de Filosofía y Letras, vicerrectora académica de la UCSG y rectora de varios colegios. Ha contribuido a la ciudad en los campos de la educación y la literatura. Me estoy refiriendo a Cecilia Vera de Gálvez, una mujer enamorada de su vocación de docente. Conozcamos más de ella y recorramos la historia de la UCSG a través de su propia vida.
Soy Cecilia Vera de Gálvez. Me gradué en esta universidad, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo entré a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cuando se abrió, cuando abrió sus puertas. Soy alumna fundadora. Me gradué de licenciada en lengua española y literatura en el año 1966. El arzobispo de Guayaquil, el monseñor Mosquera Corral, quien atendiendo a una solicitud de la ciudadanía promovió la creación de esta universidad y se abrió en mayo de 1962, que fue el año en que yo me gradué de bachiller. Y entonces, como a los 2 años, se comenzó a construir el edificio principal donde funciona el rectorado, el edificio que ahora es básicamente administrativo y de algunos posgrados. Allí funcionábamos todo lo administrativo en la planta baja y el primer piso, luego en el segundo piso funcionaba jurisprudencia y en el tercer piso funcionábamos nosotros los de filosofía. Recuerdo uno de mis profesores más inolvidables fue un sacerdote italiano, el padre Mario Canova, que me dio todo lo que era el área de filosofía. Era un erudito realmente. Y también un sacerdote jesuita que fue decano de la facultad, fue el primer decano, me parece, de la facultad, que fue el padre José Joaquín Flor Vázquez, también un lujo de profesor. Otro profesor que todavía sigue aquí, que tuve, es el padre José Cifuentes. El padre José Cifuentes, que había acabado de llegar muy jovencito acá, a Ecuador, le encargaron que diera la cátedra de literatura del siglo XX. Y yo conocí a los famosos escritores, muchos de ellos premios Nobel del siglo XX. Esas clases, que fueron excelentes, las recibí del padre José Cifuentes. Y uno de mis profesores también inolvidables fue el padre Gómez Izquierdo. Él nos daba clases aquí, Pepe Gómez Izquierdo, de teología. Yo ingresé como docente, ni bien me gradué de licenciada. El padre Mario Canova me llamó y me dijo, ya eres profesional, queremos que des clases. Entonces, entre el 83 y el 97, yo tuve 5 periodos como decana. El tener un edificio independiente en filosofía, que no lo tenía, eso es algo que en la época del decanato, de uno de mis decanatos, fue un logro. Y a mí se me ocurrió proponer la creación de la carrera de comunicación aquí en la facultad. Presentamos el proyecto, lo actualizamos, lo presentamos y fue aprobado por el Consejo Universitario. Gracias a eso, en el año 1994, comienza aquí la carrera de comunicación. El periodo que yo ejercí como vicerrectora fue desde el 2006 hasta el 2010. Fue una de mis labores y de mis compromisos más fuertes en el vicerrectorado académico, el de preparar la etapa inicial hacia la acreditación de esta universidad. En cuanto a la universidad como institución, todavía en el Estatuto de la Unidad de la Universidad creo que consta como la impronta cristiana, o sea, el sentido de que hay un compromiso con el cristianismo, ¿no? Un compromiso que puede ser, y ojalá fuera, fundamentalmente social, ¿no? Esto de la iglesia comprometida, ¿no?, con la comunidad. Esta universidad tiene como labor prioritaria la formación de seres humanos profesionales, la formación humana de los profesionales. Yo continué dando clases aquí porque me gusta dar clases y luego me nombraron, el Consejo Universitario me nombró profesora honoraria. En el enero de 2018 me hicieron un agasajo muy lindo aquí. Bueno, mi esposo me hacía una broma a veces y me decía que el hogar más querido que yo tenía era la Universidad Católica. Pero sí, después de mi familia es la Universidad Católica, ¿no? Casi a la par. Eso tal vez connota lo que significa para mí esta universidad. Universidad que yo conocí, que yo conozco ahora, la quiero así, con las fortalezas que siempre ha tenido. Creo que no queremos
una universidad nueva, que sea otra. Es una universidad que tiene sus valores, que tiene su fortaleza, que ha tenido y sigue proyectando una imagen de trabajo serio y arduo, que va avanzando fuera de novelerías y sí dentro de innovaciones. Agradecemos a Cecilia Vera por compartir con nosotros su historia de vida, inspiración para muchas mujeres. Sin duda, un ejemplo de liderazgo y alta preparación de las mujeres en la historia de la ciudad y el país. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales y estén en permanente contacto con todas las acciones que la UCSG desarrolla en el marco de la vinculación con la comunidad. De esta forma podrán conocer en la práctica qué es la responsabilidad social universitaria, un principio que inspira la formación de los profesionales que egresan de la UCSG. Y como siempre, yo los dejo ahora con la doctora Mónica Franco Pombo para cerrar nuestro programa. Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Chao, chao. En el programa de hoy hemos tratado un tema delicado y preocupante, un tema que nos convoca a todos los actores sociales, la violencia contra la mujer. Esta compleja realidad se agrava ante el silencio y la inacción de las víctimas. Sin embargo, estamos firmemente convencidos de que una educación que promueva formas de vida pacíficas, si se desarrolla desde edades tempranas y se refuerza constantemente, impulsará la construcción de una nueva sociedad en la que la equidad entre hombres y mujeres destierre la violencia de género. Libres de Violencia no es otra campaña más que se queda en los medios. Se trata de una estrategia de comunicación educativa que incluye la producción de 18 spots audiovisuales dirigidos a sensibilizar, sí, pero también a revelar con cifras y datos estadísticos la dimensión del problema en el Ecuador. Libres de Violencia llega a espacios escolares y laborales para inducir un proceso de reflexión que poco a poco genere una nueva cultura. Con Libres de Violencia estamos logrando que el mensaje cale en la audiencia en forma clara, rápida y profunda. Las piezas audiovisuales son transmitidas a nivel nacional a través de la franja televisiva Educa del Ministerio de Educación, socio estratégico en nuestro proyecto, y se reproducen también en nuestro canal UCSG Televisión. Hoy, además, nos hemos acercado a los beneficiarios de los fondos concursables UCSG al Mundo y escuchamos testimonios que revelan cómo este programa contribuye a la formación de nuestros estudiantes en su estancia en el exterior y de qué manera la experiencia y conocimiento generado en nuestras aulas ha marcado la vida profesional de nuestros graduados. Agradecemos su compañía y los esperamos la siguiente semana.